El uso excesivo de plaguicidas y fertilizantes, así como la exposición prolongada a altas temperaturas, ha propiciado un incremento en la incidencia de padecimientos renales entre los trabajadores del campo, específicamente en jóvenes en edad productiva. Estamos viendo jóvenes cada día más, hay jóvenes, incluso el día de ayer vimos una niña de 16 años, ¿sí? Y todos tienen la característica de que son o residen en zonas agrícolas. El 43% de los jornaleros en México ganan por debajo del salario mínimo, situación que complica el panorama para los pacientes renales crónicos que no cuentan con seguridad social. Es cierto que también tenemos problemas, por ejemplo, en cuanto a registro y subregistro de esta población jornalera y sus daños, ¿no?, a la salud. Y también, evidentemente, al acceso, cómo se curan. El tratamiento de hemodiálisis que requieren los pacientes crónico-degenerativos oscila de 600 a 1,000 pesos por sesión en clínicas privadas. Hay pacientes que pueden requerir hasta una sesión por semana, hasta pacientes que pueden llegar a requerir hasta 3 sesiones por semana. El 13% de la población mexicana tiene insuficiencia renal crónica. De este sector, solo el 1% requiere de tratamiento de diálisis o hemodiálisis. En la región Zamora, la incidencia de esta enfermedad se ha incrementado hasta un 25% durante los últimos años. En la cámara, Saraí Sánchez, para Meganoticias, José Asencio.